presidente, está usted allí. ¿Espera un marrón? No. Pues entonces sí, diga a Moneypenny. Me llamo Rocío, el constructor está aquí. ¡Que pase! ¡Hombre! ¡Angelito! ¿Qué? ¿Qué tal te va con tu mujer? Mal, mal, mal. Sigo casado. ¡Mira quién es, cabrón! Oye, te he hecho llamar porque como nos lleves un favorcillo... Vaya, pues qué mala suerte, me pillas sin nada encima. Ah, no, si no se trata de dinero. Necesito tu colaboración para solucionar un problema. Podemos. Pues claro que podemos, pero ¿cuál es el problema? Ah, no, digo que el problema es Podemos. Tengo un plan para acabar con la popularidad del coletas ese. Mira... Atiende, ahora he quedado con él, con la excusa de que me explique sus peticiones y tal. Ahí es donde juegas tu papel. Cuando yo diga Podemos, tú entras, te presento. Yo me largo con cualquier pretexto. Entonces, tú intentas sobornarlo. Todo lo graba esa cámara oculta. ¡Y zasca! ¿Quién es el corrupto ahora? Brillante, Mariano. Eres más listo de lo que la gente cree. ¿Eso es un cumplido? Señor Rajoy, el señor Iglesias está aquí. ¡Oh! ¡Escóndete! ¡Escóndete! Y recuerda, tu señal para entrar es Podemos. ¡Que pase! ¡Qué peste a rancio! ¡Ya empezamos con la demagogia! ¡No! ¡Que huele a rancio! ¿Ah, sí? Es que intento no salir mucho para no encontrarme con la prensa. ¿Para qué me has llamado? ¡Pablo! ¡Pablito! Tú y yo no tenemos por qué ser enemigos. También podemos entendernos. ¿Eh? Todo es cuestión de voluntad. ¡Podemos! Llegar a acuerdos. ¿Tú y yo? Pero si somos como el agua y el aceite. Somos como Bruce Lee y Chuck Norris. Ah, pero también podemos pactar cosas con la izquierda. Con el PSOE lo hacemos. ¿El PSOE izquierda? Ya. ¡Podemos cambiar! Y entendernos con ¡Podemos! ¡Podemos! ¡Seguro que podemos! ¿Verdad que podemos? Mira, no sé lo que pretendes, pero antes de pactar contigo, me corto la cola. Las dos. Y ahora me voy, que el pueblo me necesita. ¡Voy para allá! ¡Tertulia de la Sexta! ¿Pero dónde se ha metido el tontaca ese? ¡Socorro! ¡Ayuda! Tengo el partido peor de lo que pensaba. Ahora vendría la moraleja del sketch, pero no se me ocurre nada.